Tenemos naturalizado ese lugar de encierro, llevamos a los peques allí a visitar a los animales, supuestamente a conocer una orangutana, y no nos cuestionamos todo esto, ¿no? No nos lo cuestionamos. Viene así y ya está, y lo seguimos transmitiendo. Entonces esto se ve en los cuentos infantiles, se ve en todo, ¿no? Porque yo digo que no hay ámbito de la vida humana que no tenga, que no esté mediada por algún sufrimiento animal. Entonces ahí uno puede hablar de la vestimenta, de la experimentación, de la alimentación, ni hablar, del entretenimiento, las corridas de toros o las jineteadas o Xamenc, la horca, el mundo maligno.